La construcción de un museo nacional es el sueño que el Perú venía acariciando desde hace casi 200 años. Y ese sueño ya es una realidad. Es el museo más grande del país y uno de los más importantes de Latinoamérica. Y hoy les contaré todo, pero absolutamente todo, de lo que significa realizar un proyecto de esta envergadura, como el Museo Nacional del Perú, MUNA. Bienvenidos al conocimiento, bienvenidos al entretenimiento. Esto es Museo Sin Límites. El Perú es un país que es cuna de civilización y tiene una de las historias más ricas de todo el mundo. Tener un museo que nos pone a la altura de los mejores museos del mundo y probablemente como el mejor museo de Latinoamérica. Creo que para el Perú es algo que ya le tocaba, era un proyecto que se había intentado varias veces. El primer reto constructivo que teníamos enfrente es que estamos muy cerca al mar, tenemos un nivel freático a 2 metros. Entonces, construir un edificio seguro bajo agua necesitaba alguna técnica adicional. El monitoreo arqueológico es una medida de mitigación para evitar cualquier afectación al patrimonio arqueológico mueble e inmueble durante el movimiento de tierra, durante las obras civiles, durante las obras de ingeniería. A nivel internacional ha sido hartamente esperado por varios países que ya tienen museos nacionales. Latinoamérica y Europa están mirando al Perú por esto. El nuevo Museo Nacional MUNA es el mayor proyecto cultural en lo que va de historia republicana. El MUNA está ubicado en la zona arqueológica de Pachacámac, en el kilómetro 31 de la antigua Panamericana Sur, en el distrito de Lurín. Este Museo Nacional es uno de los más importantes de la región. Entonces, dentro de toda la riqueza que tenemos de patrimonio arqueológico, también tiene mucha tecnología y, digamos, la posibilidad de conservar nuestra riqueza arqueológica, las piezas que tenemos, también está en este museo. Es decir, tenemos un área de colecciones, tenemos los depósitos, tenemos la posibilidad de preservar nuestra riqueza cultural en las mejores condiciones y en ese sentido se pone la tecnología también al servicio de nuestra historia y del museo y de los visitantes. El Museo Nacional MUNA es un gran anhelo del Perú, casi desde que se logró su independencia. El 2 de abril de 1822 se tiene el registro del decreto más temprano que hay donde se refiere a una institucionalidad como Museo Nacional, como idea, ya había sido formada o creada posiblemente en 1821. Monteagudo y Torre Tagle son los gestores principales de la necesidad de custodiar memoria en esos tiempos. La idea del Museo Nacional se fue diluyendo por allí, mientras que en las universidades personajes como Julio César Tello, Luis Valcárcel, y estamos hablando de muchos años después, empiezan a fortalecer la necesidad de la investigación con colecciones. Y es así que Tello, el padre de toda la arqueología y de los museos en general, constituye el Museo de Antropología en Pueblo Libre. Entonces, a partir de eso, ese museo, que comenzó como Museo de Antropología, años después cambió a Museo de Arqueología y Antropología, después Museo Nacional de Arqueología y Antropología, y recientemente, hacia los 80s, Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, porque se fusiona con el Museo de Historia, que era la Casa Bolivariana, la casona. Pero la idea del Museo Nacional como tal
a partir del 2014 es que se constituye, vamos a lograr un proyecto para por fin tener, hacia el 2021, un verdadero espacio. El Perú se encuentra entre los países que son cuna de la civilización del mundo, pero es el único que no contaba con un recinto a la altura de su enorme riqueza patrimonial. El 29 de mayo del 2014 se lanzó el concurso arquitectónico para el proyecto Museo Nacional del Perú, MUNA. Se presentaron 70 propuestas, de las cuales ganó el proyecto TAWAC, de la arquitecta Alexia León Angel. La convocatoria fue un concurso público que organizó el Ministerio de Cultura en el año 2014. El programa abarcaba un centro de investigación y restauración de los bienes culturales arqueológicos del país, y también era parte de la convocatoria pensar en servicios públicos para todos los ciudadanos que vivían especialmente alrededor del santuario arqueológico de Pachacamac, ¿no? Entonces era como tener una gran infraestructura con tres edificios en uno, ¿no? Lo primero, el edificio está hecho de los materiales que vemos aquí alrededor. O sea, literalmente está hecho de la arena y de las canteras que están cerca del museo. Y luego el sistema de bloques que vemos ahí atrás. Es un sistema de adobes que se ajuste como una especie de parasol y también para vientos, ¿no? Que ayuda a dirigir los vientos para enfriar el edificio y a la vez proteger las fachadas del sol. El museo está pensado para todos los peruanos. Va a aportar un gran parque que va a rodear al MUNA, una plaza pública, diferentes servicios en el nivel más 2. Son 11 hectáreas, el área de construcción son 22.000 metros cuadrados, tenemos estacionamientos y tenemos zonas técnicas, ¿no? Otra cosa importante, cuando uno entra al edificio, estamos entrando a medio nivel. Vemos que hay una parte superior que corresponde a las partes sociales, restaurante, biblioteca, áreas educativas, auditorio, y hay esta parte inferior muy grande, estas salas, depósitos, investigación, que sí que corresponde a las colecciones permanentes. El MUNA busca reforzar el reconocimiento de la diversidad cultural peruana como el principal valor de unión y desarrollo del país. Sus instalaciones y exposiciones provocarán el orgullo de esta maravillosa diversidad, que lo hace en un país único. Los museos nacen con una idea principal, que es la de recuperar la identidad o mantener la idea sobre un elemento especial que la gente necesita conocer más. En el caso de un museo nacional, lo que trata de tener es justamente esa visión histórica, pero también identitaria, que a todos nos va a poder permitir entender un poco más cómo somos los peruanos, qué hacemos, cómo surgimos en este territorio y cuál es nuestra proyección para el futuro. Entonces, en ese sentido, es no solamente un espacio de conservación, sino un espacio que mira nuestro pasado para entender mejor nuestro presente y proyectarnos de manera positiva hacia el futuro. El jurado, al dar a conocer el proyecto ganador, TAWAC, señaló que además de su gran aporte arquitectónico, establecía una hermosa relación entre el santuario Pachacamac
el desierto y el mar. El edificio no separa bienes culturales de lo que es la experiencia de los servicios públicos. Más bien, todas las experiencias están conectadas verticalmente, entendiendo que son un sistema de plataformas que van conectando el edificio interiormente. Sí que entendemos que eventualmente el museo, no como pieza aislada, sino que es una pieza que se conecta con el urbanismo que tenemos alrededor y con el santuario. Este megaproyecto también es a nivel tecnológico, con un manejo de temperatura y humedad regulados automáticamente para la correcta conservación de cada pieza, de acuerdo al material que la compone, sean textiles, cerámicos, lienzos, papel, etc. Nosotros cuando venimos a emplazar el proyecto encontramos una gran hollada, que era una cantera abandonada que había sido explotada entre los años 50 a los 70. Es en ese contexto que nosotros encontramos este terreno, digamos, en esas condiciones, y es el proyecto, el expediente técnico que lo ubica muy bien en esa zona y más bien revalora una esquina degradada, ¿no? Un lugar degradado, y ahora tenemos lo que tenemos. El primer reto constructivo que teníamos enfrente es que estamos muy cerca al mar, tenemos un nivel freático a 2 metros. Entonces, construir un edificio seguro bajo agua necesitaba alguna técnica adicional. Entonces, ¿qué se hizo? Abatir ese nivel freático de forma temporal. Se hizo una estructura de impermeabilización. Han tenido el debido cuidado de que los aproximadamente 9.000 metros cuadrados de área de depósitos puedan ser seleccionables. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos un área, por ejemplo, para metales, un área para textiles, restos óseos. Se logra calibrar gracias al sistema de climatización que tiene y de control de temperatura, ¿no? Temperatura, humedad. Entonces, necesita una diferente humedad, un diferente contenido de aire, caliente, frío, temperatura, ¿sí? Entonces, eso está debidamente registrado en cada uno de los depósitos. La arquitectura buscó integrar el edificio con el Templo del Sol, con la Alduna existente y con el Océano Pacífico, elementos con los que convive. La probabilidad de que al momento de poder construir, hacer movimiento de tierras, entráramos evidencia arqueológica. Trabajar como una metodología innovadora, el uso de radio. Los maquinistas de la retroexcavadora, de la maquinaria pesada, contaban con un radio. Y nosotros, los arqueólogos, también, en la etapa de movimiento de tierra, cuando teníamos algún hallazgo, era hallazgo a la vista, hallazgo a la vista. El maquinista paraba sus actividades, paraba su máquina, el arqueólogo se acercaba y podíamos recuperar los hallazgos. El equipo de monitoreo arqueológico contó con drones que semanalmente recorrían todo el sitio, volaban el sitio para poder tener un control de tanto de las actividades de ingeniería como las zonas vulnerables donde nosotros podríamos encontrar algún tipo de evidencia. Según un estudio del Museo Pachacámac,
En el 2019 se inició las investigaciones sobre una colección de fardos funerarios recuperados durante el rescate arqueológico para la construcción del Museo Nacional de Arqueología MUNA. La colección, que formaba parte del Museo Pachacámac, tuvo como finalidad reconstruir y analizar restos de los individuos para conocer sus condiciones de salud, enfermedades, ritos funerarios, mediante análisis no destructivos a través de tomografías y rayos X. Este proyecto colaborativo tiene como nombre las momias microcosmos. Este sitio fue muy importante, fue un cementerio prehispánico. Como encontramos en los cementerios, obviamente, un cuerpo, ¿no? En muchos fardos, pero disturbados. Estos fardos ya se encontraban abiertos, expuestos. Entonces, lo que nosotros hemos encontrado como material disperso, fuera de un contexto arqueológico, de piezas sueltas, individuales, fortuitas, han sido vasijas, algunas vasijas típicas de la cultura isma o tardía, inca tardía, locales, textiles, lo que son los uncos o los taparrabos. Posteriormente, yéndolos hacia Julio Cetello, hacia Lurín, hacia el pueblo de Lurín, ahí también se encontraron hallazgos, vasijas, grandes tinajones de hallazgos arqueológicos. Un museo debe representar al país en su conjunto. En él debemos descubrir que todas sus distintas manifestaciones culturales forman parte de su historia. Los pobladores, su gente, son quienes la hacen y la cuentan día a día. Fue un trabajo muy importante. Desde un inicio pensamos que teníamos que negociar juntos una visión para este gran proyecto. Entonces, nosotros invitamos al arquitecto José Canciani, que había tenido experiencia con el Museo de Huaca de la Luna en el norte, y entendíamos que era una persona que le podía agregar una visión muy sensible al entendimiento de este contexto arqueológico y urbano. Después está el arquitecto Paulo Dam, ¿no?, que era un profesional que había estado trabajando mucho en todo lo que era el vínculo entre el arte y la arquitectura, entendiendo que el pasado es importante en la medida que esté activado en el presente, ¿no es cierto?, como cultura viva. Este museo va a permitir preservar no solamente nuestras colecciones, son más de 37.000 piezas que tenemos de la colección que tenemos ahora en lo que era el Museo de la Nación, donde ahora está el Ministerio de Cultura, que va a venir aquí a los depósitos con alta tecnología que tiene el Museo Nacional. Tenemos las piezas recuperadas y nuestra misión efectivamente es preservar ese pasado, esas piezas arqueológicas o históricas que representan lo que somos, nuestra cultura milenaria, nuestras diversas culturas, y tenerlas en las mejores condiciones posibles para que puedan ser vistas, apreciadas por peruanos y extranjeros. Un museo es una estructura flexible y se adecúa al paso del tiempo y a la cultura, que está en permanente transformación. El MUNA cuenta con amplias zonas expositivas, laboratorios de conservación y restauración, centros de investigación y zonas de esparcimiento, donde se protegerá, investigará y exhibirá el patrimonio. Será un lugar de encuentro para todos los peruanos. El programa museológico incorpora equipamientos a varios niveles. Este va a ser el museo más grande, un poquito más grande que el de México, a nivel de áreas de edificio construido.
El corazón más grande del museo no son sus exposiciones, que ya son bastantes salas importantes, son sus colecciones. La infraestructura de investigación es ideal, es lo que todo arqueólogo de nuestras últimas 10 generaciones hubiese soñado tener en sus centros de estudio. Va a estar acá, va a permitir esa capacidad. Hay sistemas e infraestructuras básicas como registros fotográficos, registros documentales, sistemas organizativos de inventarios y registros de las colecciones, que obviamente están en la parte inicial de este museo y va a ser el más grande de todos a ese nivel. El MUNA, además, ofrecerá diversos servicios de carácter científico a investigadores peruanos y del extranjero, a museos nacionales e internacionales también. El MUNA va a poder ser visitado por aproximadamente 2.400 en circunstancias normales. Estamos ahora en todos los museos del Perú, justamente en el contexto de pandemia, con un aforo limitado al 60%. Por razones especiales de aforo y en el inicio de las actividades a partir del mes de agosto, lo que hemos previsto es que entre un porcentaje menor, que estará alrededor de las 1.000 personas. Estamos pensando en un 30 o 40% de capacidad al principio. Creo que es importante entender que este museo va a tener al principio las colecciones que tenemos en lo que era el antiguo Museo de la Nación, que es donde está ahora el Ministerio de Cultura. Vamos a trasladar esas piezas, que son 20.000, vamos a sumar a ellas las aproximadamente 17.000, o un poco más de las piezas que vienen retornando al Perú de acuerdo a las recuperaciones que se hacen en coordinación entre el Ministerio de Cultura, Cancillería y otras instituciones. Y no vamos a tocar en realidad las piezas del Museo de Pueblo Libre. La idea ahora es que con esas colecciones que tenemos de lo que era el Museo de la Nación, este Museo Nacional permita mostrar al público lo mejor de nuestro país. Con el edificio lo podríamos, para simplificar, dividirlo en tres componentes. Tiene su arquitectura, tiene su estructura y tiene sus instalaciones. Entendemos que la estructura del edificio tiene una vida fácil de entre 500, probablemente 2.000 años. Parte de la estrategia de hacer el edificio era independizar esos elementos y dejar que, a medida que se podía, dejar que las instalaciones, la arquitectura y la estructura fueran elementos distintos que se juntan, pero que de alguna forma, si cambiamos una mampara en el futuro, porque hay una nueva tecnología, no pasa absolutamente nada, o si estamos cambiando, por ejemplo, las instalaciones de los pisos, de los falsos pisos o de los techos, tampoco pasaría nada. Entonces, de una forma, independizar esos elementos nos permite que la infraestructura sobreviva otros elementos que pueden ir caducando naturalmente, tecnológicamente en el tiempo, ¿no? Es un lugar de encuentros, ¿no? Es un espacio, tenemos las cuatro canchas que rodean todos. Acá en este nivel tenemos biblioteca, restaurantes, áreas que no tienen programa, que justamente son áreas para que la gente decida qué puede hacer en esas zonas. Y también tenemos un auditorio que está totalmente conectado con el nivel de ingreso. Entonces, los niveles del museo están completamente conectados. No está pensado como un edificio separado, ¿no? Como una infraestructura, ¿no?, que admite que existan otras nuevas dimensiones que están mucho más vinculadas a los contenidos, a las museologías y museografías. Y sí, tenemos estos tres patios que traen la iluminación al menos dos naturalmente, ¿no?, pero que también son espacios que tienen estas rampas que nos conectan con el observatorio. Entonces, el edificio es un edificio muy bien conectado, es muy dinámico. El MUNA tiene un fin: interpretar el patrimonio arqueológico. ¿Y qué genera ese fin? Valorar nuestro patrimonio cultural. El MUNA tiene que ser visitado por todo, porque tienes que ser abierto para el público en general, ¿no? Entonces tiene que generar valor, ¿no? Generar la valorización al patrimonio cultural que tenemos de la nación.
son más o menos 400 millones de soles lo que ha costado el desarrollo del MUNA, y lo que tenemos que pensar es que de aquí en adelante la inversión estará destinada justamente a armar de la mejor manera la museografía del Museo Nacional, que estará lista para el 2024. La idea es que el Museo Nacional abra sus puertas en la inauguración el 24 de julio y que a partir del 1 de agosto de este año 2021 podamos ya recibir a los primeros visitantes. La primera muestra la vamos a tener en el marco del Bicentenario, así que son cuatro muestras especiales. Una primera con la aventura del museo, la historia de nuestro Museo Nacional, desde los orígenes, desde 1822. Una segunda, que es Arte 200, que implica la presencia de 200 obras de artistas contemporáneos, que va a estar en el primer nivel. Otra muestra, que es El País Más Diverso, que creo que es sumamente importante justamente para poner en valor la identidad y el orgullo que tenemos por nuestra diversidad cultural, por nuestras lenguas originarias. Y la última muestra está destinada a recuperar nuestros tesoros, es decir, todas las piezas que han sido recuperadas, que salieron en algún momento del Perú y que ahora han sido recuperadas y están en nuestro país. Vamos a abrir con cuatro exposiciones temporales en este año. Vamos a ir, en tanto vamos trabajando en la museografía, estas muestras van a quedar aquí, van a estar acompañadas además de una exposición tienda de Rurakmaki hecho a mano, por ejemplo, con nuestros artesanos, y vamos a tener muchas actividades como el Foro MUNO, actividades de acercamiento a la comunidad, y la idea es que podamos ir trabajando progresivamente con el Museo Abierto en lo que va a ser la museografía final, que esperamos tener la lista del 2024. El MUNA será un espacio abierto a todos los peruanos y a todas las peruanas. Creo que lo más importante de este Museo Nacional es que va a poder hablarnos de nuestra historia, de nuestro pasado, pero también de nuestra identidad, de nuestra diversidad cultural. Y creo que es una invitación, será el mismo museo, una invitación abierta a todos los peruanos a conocernos más y mejor y a estar más unidos para el futuro. Después de casi 200 años, el Museo Nacional está aquí. Nosotros les contamos una historia y depende de ustedes el revivirla y sentirla. Esto es Museo Sin Límites.